Clara entra con la tila. La tila está preparada. Se acabaron los bailes, las soirées, el teatro. Seréis vosotras las que heredaréis todo esto. Que la señora conserve sus vestidos. ¿Cómo? Y incluso la señora tendrá que encargar otros más bonitos. ¿Cómo podría ir de modistos? Ay, se lo acabo de explicar a tu hermana. El señor está en la cárcel. Sé que necesitaría un vestido negro para las visitas al locutorio, pero de ahí... La señora estará muy elegante. El mismo dolor le dará nuevos pretextos. Ay, ¿qué dices? Bueno, es probable que tenga razón. Seguiré vistiendo bien para el señor. Pero en ese caso, ¿será necesario que invente el luto del exilio del señor? Observaré un luto aún más suntuoso que el de su muerte. Tendré nuevos vestidos y más bonitos. Y me ayudaréis llevando mis antiguos vestidos. Quizá traiga la clemencia sobre el señor al daros estos vestidos. Nunca se sabe. Pero señora... La tila está preparada. Déjala sobre la mesa, la beberé luego. Tendréis mis vestidos. Os lo doy todo. Nunca podremos encontrar nadie parecido a la señora. Si la señora supiera las precauciones que tomamos para arreglar sus vestidos. El armario de la señora es para nosotras como la capilla de la Virgen. Cuando lo abrimos... La tila va a enfriarse. Te llamaba para preguntarte... La tila. Pero, ¿cómo? ¿Quién ha tocado otra vez la llave del escritorio? Te llamaba para pedirte tu opinión. ¿Y quién pudo...? ¿Quién pudo haber mandado esas cartas? Desde luego no tenéis ni idea. Os pasa lo que a mí. Pero el asunto quedará claro de hojas mías. El señor sabrá aclarar ese misterio. Quiero que se analice la letra y que se sepa quién ha podido urdir tal conspiración. El teléfono... ¿Quién ha descolgado otra vez el teléfono? ¿Y por qué? ¿Han llamado? Fui yo. Fue cuando el señor... ¿El señor? ¿Qué señor? ¡Hable! ¿Cuándo llamó el señor? ¿Qué dices? ¿Desde la cárcel? ¡El señor ha llamado desde la cárcel! Queríamos darle una sorpresa a la señora. El señor está en libertad condicional. Espera a la señora en el boliche. ¡Ay, si supiera la señora! La señora nunca nos lo perdonará. Y no me decíais nada. ¡Solange! ¡Venga, venga! ¡Un taxi! ¡Pero date prisa! ¡Corre, vamos! Empuja a Solange fuera de la habitación. ¡Mis pieles! ¡Venga, date prisa! ¿Estáis locas o me estoy volviendo loca yo? ¿Y cuándo llamó? 5 minutos antes de que volviera la señora. Ahí tenían que habérmelo dicho. ¿Y la tila? La tila ya está fría. Nunca podré esperar a que vuelva Solange. ¿Pero qué dijo? Lo que acabo de decirle. Estaba muy tranquilo. Siempre el mismo. Si le condenaran a muerte, le traería sin cuidado. ¡Ay, qué temperamento! ¿Y qué más? Nada más. Ha dicho que el juez le dejaba en libertad. ¿Cómo se puede salir del Palacio de Justicia? A las 12 de la noche. Trabajan tan tarde los jueces. Uy, a veces hasta mucho más tarde. Mucho más tarde. ¿Pero y tú? ¿Cómo lo sabes? Estoy al tanto. Leo detective. ¿De verdad? ¡Qué cosa tan curiosa! Francamente, eres una chica muy rara. Solange podría darse prisa. Ay, no te olvides que cosa en el forro de mi abrigo. Mañana lo llevaré a la peletería. ¿Y las cuentas del día? Me da tiempo. Enséñamelas. Es Solange quien se encarga de eso. Ah, es verdad. Además, tengo la cabeza trastornada. Las miraré mañana. Venga, venga, acércate. Acércate. Ay, pero si te has pintado. ¿Te pintas? ¡Señora! No mientas. Haces muy bien. Tienes que vivir, hija mía. Tienes que vivir. ¿Y eso a santo de qué? Confiésalo. Me puse un poco de polvo. No son polvos. Es colorete. Es de cenizas de rosa. Un antiguo colorete del que ya no me sirvo. Tienes razón, aún eres joven. Embellécete, hija mía. Arréglate. Le pone una flor en el pelo. Consulta su reloj de pulsera. ¿Qué estará haciendo? Son las 12 y no vuelve Solange. Hay pocos taxis. Habrá tenido que ir corriendo hasta la parada de taxis. ¿Tú crees? Ay, no me doy cuenta del tiempo que necesita. La felicidad me trastorna. Mira que telefonear el señor. Y que está libre. Y a estas horas... La señora haría bien en sentarse. Voy a calentar la tila otra vez. Es inútil. No tengo sed. Esta noche
Vamos a beber champán y no volveremos. De verdad, un poco de tilar. Ya estoy demasiado nerviosa. Precisamente. Sobre todo no nos esperéis, Solange, y tú. Subid a dormir inmediatamente. Pero ese despertador, ¿qué pinta aquí? ¿De dónde viene? El despertador es el despertador de la cocina. Ah, eso. Nunca lo he visto. Está sobre el estante. Está siempre en el estante. Es verdad que la cocina no me es demasiado familiar. Estáis en ella como en vuestra casa. Es vuestro dominio. Sois las dos soberanas de él. Me pregunto, ¿por qué lo habéis traído aquí? Es Solange, para hacer la limpieza. Es que no se atreve a fiarse del reloj de pared. Es la puntualidad encarnada. Me sirven las criadas más fieles. Adoramos a la señora. Y con razón. ¿Qué he dejado de hacer por vosotras? La señora sale de la estancia. La señora nos ha vestido como a unas princesas. La señora ha cuidado a Clara y a Solange. Tolera que el domingo vayamos a misa y nos coloquemos en un reclinatorio cerca del sur. ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy recitando para mí las bondades de la señora. La señora entra de nuevo. ¡Qué de honores! ¡Qué de honores y de descuido! Pasa la mano por el mueble. Los cargáis de rosas, pero no quitáis el polvo de los muebles. La señora no está satisfecha del servicio. Estoy encantadísima, claro. Y me voy. La señora tomará un poco de tila, incluso si está fría. ¿Quieres matarme con tu tila, tus rosas, tus consejos? ¡Esta noche! Ojo, tan solo, un poquito. Esta noche beberé champán. Anda, la tila, y servida en el servicio de gala. ¿Y por qué tanta pompa? Señora... Quite esas flores. Lléveselas a su habitación y descanse. El señor está libre, Clara, libre. El señor está libre y voy a apuntarme con él. ¡Señora, señora! ¡La señora se escapa! ¡Quita esas flores de mi vista! Se oye un portazo después de que se sale la señora. Porque la señora es buena. La señora es guapa y la señora es dulce. Pero no somos unas ingratas, ¿no? ¿No ha bebido? Naturalmente. Era de esperar. La has hecho buena. Me hubiera gustado verte a mi caso. Y te reías de mí. Oh. La señora se escapa. La señora se nos escapa. Clara, ¿cómo pudiste dejar que huyera? Va a volver a ver al señor y lo comprenderá todo. Estamos perdidas. No te ensañes. Eché el gardenal en la tila. No quiso beberla. Tendré yo la culpa. Como siempre. Tu lengua estaba impaciente de anunciar la salida del señor de la cárcel. La frase empezó en tu propia boca. Se acabó en la tuya. Hice lo que pude. Quise retener las palabras, no intercambies las acusaciones. Obré para que todo saliera bien, para darte el tiempo necesario para prepararlo todo. Bajé por la escalera lo más despacio que pude. Me metí por las calles más solitarias. Encontraba taxis a manadas y que no podía ya evitarlos. Creo que paré uno sin darme cuenta. Y mientras yo estiraba el tiempo, tú lo echabas todo a perder. Dejabas de vigilar a la señora. No hay más remedio que huir. Llevémonos nuestras cosas, larguémonos. Todas las astucias eran inútiles. Estamos malditas. Maldita tú. Otra vez vas a hacer tonterías. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sabes que nos delatan los objetos? ¿Crees que los objetos nos hacen caso? Es lo único que hacen. Nos traicionan. Y tenemos que ser grandes culpables para que nos acusen con tanta porfía. Los he visto a punto de revelárselo todo a la señora. Después del teléfono, les tocó a nuestros labios traicionarnos. Tú no asististe como yo a los descubrimientos de la señora, porque la vi que avanzaba con seguridad hacia la revelación. No adivinó nada, pero... Pero la dejaste que se fuera. He visto a la señora Solange. La he visto cuando descubrió el despertador de la cocina que se nos olvidó poner en su sitio. Cuando descubrió los polvos de la coqueta. Cuando descubrió el colorete mal borrado de mis mejillas. Cuando descubrió que leíamos detective. No cesaba de descubrirnos. Estaba sola para aguantar todos estos choques. Para vernos caer. Hay que huir, hay que huir. Llevémonos nuestras cosas. Deprisa, Clara. Deprisa, Clara. Cojamos el barco, cojamos el tren, cojamos el barco. ¿Marcharnos a dónde? ¿Unirnos?
¿Con quién? No tendré fuerzas para llevar una maleta. Vámonos, vámonos a cualquier sitio, con cualquier cosa. ¿A dónde iríamos? ¿Pero qué haríamos para vivir? Somos pobres. Clara, llevémonos... ¿El dinero? No, no lo consentiría, no somos ladronas. Además, la policía nos pescaría enseguida. Y el mismo dinero nos denunciaría. Desde que vi cómo los objetos nos denunciaban unos tras otros, me dan miedo, Solange. El menor error puede entregarnos a la policía. A la porra. Que todo se vaya a la porra. Tendremos que encontrar el modo de huir. Hemos perdido. Es demasiado tarde. ¿No crees que vamos a volver así? Acongojadas. Volverán mañana los dos. Se habrán enterado de dónde procedían las cartas. Se habrán enterado de todo. De todo. ¿No viste tú cómo ella centelleaba? Su manera de andar por la escalera, su manera de andar triunfante, su felicidad atroz. Toda su alegría estará hecha de nuestra vergüenza. Su triunfo es nuestra vergüenza, su vestido es nuestra vergüenza, sus pieles... Vaya, ha vuelto a coger las pieles. Estoy tan cansada. Es el momento oportuno para que usted se queje. Su delicadeza se deja ver en el momento preciso. Demasiado cansada. Es evidente que las criadas son culpables y la señora es inocente. Es tan sencillo ser inocente, señora. Pero si yo me hubiera encargado a mí misma su ejecución, juro que la hubiera llevado a cabo. ¡Pero Solange! ¡A cabo! Esa tila envenenada, esa tila que usted se atrevía a rechazar, yo le hubiera abierto las mandíbulas para obligarle a tragársela. Negarse ve a morir. Usted, cuando estaba dispuesta a pedírselo de rodillas, con las manos juntas, besando su vestido. ¡No era tan fácil rematarla! ¿Cree usted? Yo hubiera logrado hacerle la vida imposible. La hubiera obligado a que me suplicara que le ofreciera ese veneno. Y quizás se lo hubiera negado. De todos modos, la vida se le hubiera hecho intolerable. ¡Clara O'Solans! ¡Me está usted irritando! ¡Porque las confundo! ¡Clara O'Solans! ¡Me está usted irritando y me incita a la cólera! Porque acuse usted de todas las desgracias. Atrévase a repetirlo. Y acuso de ser culpable del más espantoso de los crímenes. ¿Está usted loca o borracha? Porque no se trata de crimen, Clara. No podrá nunca acusarnos de un crimen preciso. Lo inventaremos, pues, porque... quería insultarme. No me moleste. Escúpame en plena cara. Cúbrame de lodo y de basura. Es usted muy guapa. ¡Ahórrese los prolegómenos! Me estremezco. Siento un escalofrío de placer, Clara. Voy a relinchar de alegría. Es usted muy guapa. Empieza con los insultos. Que es usted muy guapa. ¡Adelante! ¡Déjese de preludios! ¡Vaya a los insultos! Usted me deslumbra. Nunca podré insultarla. He dicho que comiencen los insultos. No esperará usted que después de haberme puesto este vestido, voy a oír celebrar mi belleza. Cúbrame de odio, de insultos, de esputo. Ayúdeme. Odio a los criados. Odio su casta odiosa y ruin. Los criados no pertenecen a la humanidad. Se infiltran. Son una exhalación que se estanca en nuestras habitaciones, en nuestros corredores, que nos cala y nos entra por la boca y que nos corrompe. De verla me entran ganas de vomitar. Voy subiendo poco a poco. Sé que son necesarios como los subcultureros, como los voceros, como los policías. Toda esa gentuza es fétida, no obstante. Siga, siga, siga. Vuestras jetas de espanto y de remordimientos, vuestros codos arrugados, vuestras blusas pasadas de moda, vuestros cuerpos hechos para llevar nuestra ropa usada. Sois nuestros espejos de feria, nuestra válvula de escape, nuestra vergüenza, nuestras heces. Siga, siga. Estoy al borde. Date prisa, por favor. Sois... Dios mío, estoy vacía, no encuentro nada más. Se me han agotado los insultos. Clara, usted me agota. Déjeme que salga. Vamos a hablar al mundo. Que se asome a las ventanas para vernos. Tiene que escucharnos. La gente de enfrente va a vernos. Pues lo que espero. Es una buena noche. El viento me exalta. Solange, Solange, quédate conmigo. Vuelve. He alcanzado el nivel. La señora tiene a su favor
su canto de tórtola, su querido, su lechero... ¡Solán! ¡Silencio! Su lechero mañanero, su mensajero del alba, su campanero delicioso, su dueño pálido y encantador. ¡Ya se acabaron! ¡Todos preparados para el baile! ¿Qué haces? ¡Interrumpo el curso! ¡De rodillas! ¡Solán! ¡De rodillas! ¡Exageras! ¡Que de rodillas! ¡Por fin sé cuál es mi destino! ¡Me está matando! ¡Eso espero! Mi desesperación me hace indómita. Soy capaz de todo. Estábamos malditas. ¡Cállate! No tendré que ir hasta el crimen. ¡Solans! ¡No se mueva! Que la señora me escucha. Usted dejó que ella se escapara. Qué pena decirle todo mi odio, que no pueda contarle todas nuestras muecas. Pero tú, tan cobarde, tan boba, dejaste que huyera. Ahora está bebiendo champán. ¡No se mueva! ¡Que no se mueva! La muerte está presente y nos acecha. Déjame salir. ¡No se mueva! Quizá vaya a descubrir con usted el medio más sencillo y el valor, señora, de liberar a mi hermana y al mismo tiempo llevarme a mí misma a la muerte. ¿Qué vas a hacer? Pero, ¿dónde vamos a ir a parar con todo esto? Por favor, Clara, contéstame. Eso, Lance, venga, dejemos el asunto. Estoy que no puedo más, déjame. Yo seguiré sola. Sola, querida, no se mueva. Disponiendo de tan maravillosos medios, era imposible que la señora saliera ilesa. Avanzando hacia Clara. Y esta vez quiero terminar con una chica tan cobarde. ¡Solán, Solán! ¡Socorro! Chille si quiere. Dé el último grito, señora, si lo desea. Empuja a Clara, que se queda acurrucada en un rincón. Por fin, la señora ha muerto. Tendida en el linóleo, estrangulada con los guantes de fregar la loza. La señora puede quedar sentada. La señora puede llamarme señorita Solange, precisamente por lo que hice. El señor y la señora me llamarán señorita Solange Le Mercier. La señora tenía que haberse quitado ese vestido negro. ¡Es grotesco! ¡Ay! Estoy reducida a ir de luto por mi criada. A la salida del cementerio, todos los criados del barrio desfilaron delante de mí, como si hubiera pertenecido a la familia. La señora y yo somos iguales. Y ando con la cabeza erguida. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, señor inspector! No sabrá usted nada de mi faena. Nada de nuestra faena común. Nada sobre nuestra colaboración en este crimen. Los vestidos, la señora puede guardarlos. Mi hermana y yo teníamos los nuestros, los que nos poníamos de noche en secreto. Ahora tengo mi vestido y usted y yo somos iguales. Llevo el traje rojo de las criminales. Le hago gracia al señor. Le hago sonreír al señor. ¿Cree que estoy loca? Entre sus flores, sus perfumes, sus vestidos. Ese vestido blanco que usted llevaba por la noche en el baile de la ópera. Ese vestido blanco que le prohíbo siempre que se ponga. Yo tengo a mi hermana, sí. Me atrevo a hablar de ella, me atrevo, señora. Me puedo atrever a todo. ¿Y quién podría mandarme que me callara? He servido. Hice los gestos necesarios para servir. Sonreí a la señora. Me incliné para hacer la cama. Me incliné para fregar los baldosines. Me incliné para pelar la verdura, para escuchar detrás de las puertas, para pegar mi ojo a la cerradura. Pero ahora me quedo tiesa y recia. Soy la estranguladora. La señorita Solans, la que estranguló a su hermana. ¡Que me calle! ¡Ay, la señora es muy delicada! ¡Ay, pobre! Pero me compadezco de la señora. No, 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 señor inspector. No explicaré nada en presencia de ellos. Estas cosas solo nos interesan a nosotros. Ni usted ni nadie saben nada, excepto que esta vez Solans fue hasta el final. Ay, la llevarán en procesión todas las criadas del barrio. Todos los criados que la han acompañado a su última morada. Mire, mire, mire. Y llevan flores, coronas, varenas, gallardetes. Ay, se oye el toque de la muerte. El entierro despliega su pompa. Es bonito, ¿verdad? Primero van los jefes de comedor con frac,
sin solapas de seda y llevan sus coronas. Y luego vienen los lacayos con calzones y medias blancas y llevan sus coronas. Luego vienen los ayudas de cámara, luego las doncellas que llevan nuestras libreas, luego las porteras, luego otras delegaciones del cielo. Y yo los conduzco. El verdugo me mete. Me aclaman. Estoy pálida y voy a morir. Oh, cuántas flores. Le han hecho un bonito entierro, ¿verdad? Clara, pobrecita. Se pone a sollozar y se deja caer en una butaca. Se levanta. Es inútil. Es inútil, señora. Obedezco a la policía. Tan solo ella me comprendió. Ella también pertenece al mundo de los réprobos. Ahora somos las señoritas Solange Le Mercier, la acusada Le Mercier, la Le Mercier, la famosa criminal. Ay, Clara, estamos perdidas. Cierre las ventanas y corra las cortinas. Es demasiado tarde. Todos están acostados. Nos llegamos. Clara, usted me servirá la tila. Pero he pedido mi tila. Ay, estamos muertas de cansancio. Hay que cortar. Y hablar. ¿Cree usted, jovencita, que va a salvarse tan fácilmente? Sería demasiado sencillo conspirar con el viento, hacer de la noche su cómplice. Pero no discutas. A mí me toca disponer de estos últimos minutos. Solange, conservarás mi recuerdo. No. Estás loca. Vamos a irnos. Venga, deprisa, Clara. No permanezcamos aquí ni un momento más. La casa está envenenada. Quédate. Clara, es que no ves qué débil estoy, qué pálida. Eres una cobarde. Obedéceme. Estamos en la misma orilla, Solange. Iremos hasta el final. Quedarás tú sola para asumir nuestras dos existencias. Necesitarás mucha fuerza. Nadie se enterará entre los forzados que te acompaño secretamente. Y sobre todo cuando te condenen, no olvides que llevas en ti mi recuerdo, con todas las precauciones. Seremos guapas, libres y alegres. Solange, no tenemos ni un minuto que perder. Repite conmigo. Habla, pero en voz baja. La señora tendrá que tomar su tila. No quiero. ¡Zorra, repite! La señora tendrá que tomar su tila. La señora tendrá que tomar su tila. Porque tiene que dormir. Porque tiene que dormir. Y me quedaré velándola. Y me quedaré velándola. Clara se tumba en la cama de la señora. Repito, Clara, no me interrumpas más, ¿me oyes? ¿Me obedeces? Repito, mi tila. Pero... He dicho, mi tila. Pero señora... Eso es, sigue. Pero señora, está fría. Sin embargo, la beberé. Solas, trae la bandeja. Y la has servido en la taza más preciosa. Coge la taza y bebe. Fin de la obra.